Qué importante, entre tantas cosas que dijo el presidente de Riochen, esta última parte, donde con orgullo Antonio se refiere a que esta provincia, la suya amada Entre Ríos, está preparada para el conocimiento. Bueno, él lo demuestra con su emprendimiento, pero a mí me encantaría que fuese realmente así. Esa expresión de deseos de Antonio, del presidente de Riochen, la comparto plenamente. Bueno, Mariana, sos la coordinadora de la carrera. ¿Dónde naciste? Yo soy de Santa Fe, Jorge. Santa Fe. Sí. ¿Cuánto hace que estás acá en Entre Ríos? Hace unos 7, 8 años. ¿7, 8 años en la universidad? Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, te quería contar un poco cómo surge también esta tecnicatura. La carrera es una tecnicatura universitaria en producción de medicamentos. Es una carrera específicamente, si bien se puede, los egresados pueden desempeñarse en distintas industrias, tienen los conocimientos específicos para la industria de producción de medicamentos, como vos nombrabas, Riochen. Bueno, la carrera surge porque, bueno, tenemos en Paraná, tenemos la suerte de tener varias empresas de producción de medicamentos, incluidas, por supuesto, Riochen. Además, los egresados, los alumnos, durante su formación, van a las empresas, las visitan, hacen prácticas, ¿no? Sí. Pueden hacer prácticas en las mismas industrias. Así que, bueno, estamos muy contentos de ya tener dos cohortes de egresados. Dos cohortes de egresados. Sí. ¿Y tus estudios cómo fueron? Bueno, yo soy en la secundaria, soy técnica también, técnica química. Después entré a la facultad, a licenciatura en biotecnología. Soy egresada de la UNL, de Santa Fe, acá cruzando. Y bueno, estoy terminando el doctorado en ciencias biológicas. Los estudios no terminan nunca, Mariana. No terminan nunca. Claro que sí. Esperemos que este año, por lo menos, termine esta etapa. Claro. Pero esta responsabilidad de compartir la formación de jóvenes profesionales como el que vamos a presentar. Osvaldo fue alumno tuyo, estudiante sí, tuyo. Sí, Osvaldo fue mi alumno. Muy bien. Debe ser un placer muy grande para vos cuando los ves crecer y que se reciben y que siguen estudiando, ¿no? La verdad que sí. Yo tengo alumnos de bioingeniería, licenciatura en bioinformática. Este año arrancamos también con ingeniería en transporte en la Facultad de Ingeniería de UNER. Y, bueno, la tecnicatura en producción de medicamentos. Ah, y quería comentar también que hoy escuché que les preguntaban a los alumnos sobre energía nuclear. Quería comentarles que este año en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, en convenio con un centro de medicina nuclear, el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos. ¿De Entre Ríos? Sí, sí, que está en Oro Verde. Mira, desconocía eso. Sí. Bueno, en convenio con ellos se arrancó la nueva tecnicatura que es en medicina nuclear. Qué chica joven, Mariana, con tantas actividades, con todo el camino, con esa sonrisa. Sos, y para los chicos, se los digo, también un ejemplo por seguir, Mariana. Vamos a ver tu joven que has contribuido con su formación. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? No, yo contento de verlos a ustedes y de alguna manera utilizarlos en el mejor sentido de la palabra para presentarlos como ejemplos por seguir con los jóvenes, ¿no? Y bueno, y no sabía yo que hay varias empresas de farmacología, no sabía. Hay varias empresas acá. Nosotros tuvimos mucho contacto con Riochen, con la FEDAR y también con Domínguez Lab. Esas tres empresas brindaron su tiempo, sus profesionales para que vengan a darnos clases a nosotros y a veces sus instalaciones para que nosotros podamos hacer las prácticas. ¿Vos naciste en Paraná? Yo nací en Santa Elena. Santa Elena. En el departamento de La Paz. Departamento de La Paz. Ah, mira qué lindo. Y dime, amigo, ¿eras un re estudioso? No tanto. A mí me gusta estudiar de todo un poco. Lo que me da tiempo para hacer distintas cosas, pero no enfocarme 100% en algo. Muy bien. ¿Y qué sigue ahora en este camino? Ya sos un técnico en medicamentos, tenés toda una carrera muy grande, muchos estudios por realizar, seguramente si quieres, ¿no? Sí, lo que sigue ahora es conseguir trabajo y seguir mejorando. Ah, bueno, bueno. Porque una vez que entras en la industria es estar estudiando todo el tiempo, correcto, y mejorando. Bueno. Mira vos, si Antonio le hace falta un chico, tal vez, vas terminando esto varias veces, no sé, eso te toman una prueba, uno nunca sabe. Bueno, muchas gracias por prestarte a este reportaje. Supongo que estarás muy orgulloso de estar con un joven también, de 33 años,
a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, que se haya quedado porque sé que tiene que ir al trabajo y ha presenciado, supongo que recordando su época de estudiante y con algunos nervios tal vez, que los chicos contesten bien. Jonathan, ¿dónde naciste? Sí, Jorge, la verdad que, como decía, con nervios porque todos aprendemos a rendir, incluso hasta en este momento, bueno, Mariana puede confirmarlo, nos seguimos poniendo nerviosos, los que hacemos las cosas con responsabilidad nos ponemos nerviosos ante eventos así que viendo a los chicos que la rompieron, digamos, estuvieron muy bien los tres. Y pero Jonathan, ¿dónde nací? Nací en Paraná, sí. Hice mis estudios a la vuelta de la casa de mis padres, en Barrio Gazzano. Qué lindo. La escuela conocida en Paraná como Bautista. Y nada, excelentes recuerdos de mi educación primaria y secundaria. ¿Papá y mamá viven? Sí, viven los dos. ¿Cómo se llaman? Alicia y Leonardo. ¿Qué son? ¿Qué es Alicia y Leonardo para vos? Los mejores ejemplares que la vida me pudo dar, sin dudas. Los mejores ejemplos y caminos a seguir. ¿Tenés hermano? Tengo dos hermanos, tengo una sobrina. ¿Menores? Menores que yo, dos también. El más chico tiene una hija. ¿Son tragas como vos, estudiosos como vos? Nunca tuvimos dificultad con el colegio. Teníamos una madre estricta, donde lo primero era el estudio y después todo lo que venía atrás. Así que o estudiábamos o estudiábamos. Qué grande Alicia, ¿no? Alicia, sí, una genia. Bueno, y la sobrina que veo que tenés tanto entusiasmo. Tengo un entusiasmo. Es tu hija casi. Y así suele ver con los tíos, ¿no? A contarte, perdió protagonismo porque soy padre hace 22 días de una nena hermosa. Qué lindo. Así que, ¿y cómo se llama tu compañera? Claudia. Claudia. ¿Qué hace Claudia? Claudia es administradora de empresas. Muy bien. Me ha seguido un poco por todos lados y finalmente, bueno, nos radicamos acá y tenemos esta niña hermosa. ¿Y este fruto del amor de Claudia contigo, cómo se llama y cuánto tiempo tiene? Se llama Emma y nació el 11 de octubre, así que en una semana está llegando al mes. Bueno, ya te mira al padre la nena con la mirada. Sí, empezó en el momento ese de la etapa a seguir con la mirada objetos, digamos que reconoce al padre. Vos dirás, ¿y este hombre qué clase de preguntas? Bueno, ¿por qué hay que revalorizar el sentido de la familia, entiendo, Jonathan, que es una manera de revalorizar el sentido de la vida? Y ya que has tenido y tienes el privilegio de tener una familia, evidentemente con el ejemplo de tus padres, también, seguramente con Claudia vas a lograr en la vida todo lo que te propones. Pero bueno, hablemos un poco de aquel estudiante que eras. Cuando eras de la escuela primaria, ¿recordás alguna maestra, maestro? Lo que pasa es que si nombro a una, voy a... Bueno, porque te imagino la emoción. La señorita Marta, Alicia, bueno, Elsa, las mataste de emoción. Se están mirando, de pronto viene el programa. Sí, pero lo preparé yo a ese chico. Ella es un doctor en biofísica. Bueno, ¿y en tu enseñanza media? Enseñanza media, profesores. Roberto Macchi, profesor de educación física, que aparte de la educación física nos enseñó muchos valores. Mirá vos, en la vida. Y qué lindo recordar. Una mención muy especial para Jorge Saavedra, gran profesor de quinto año del colegio ICBEM, que nos enseñó matemática y física, y un excelente educador, excelente. De alguna manera, en el tema de la física, la verdad que sos nada menos que un doctor en biofísica. Dime, ¿tuvo alguna influencia de esos profesores en vos? ¿O ya venías vos con la idea de...? Y sí, todos y cada uno de los profesores, creo, y las personas que nos guían, en cierta forma, tienen influencia en nosotros. Es inevitable que una persona adulta no influya en la educación de un niño. Particularmente nunca tuve problemas con las matemáticas, las físicas, química, biología, y el compendio de todo eso creo que se cierra muy bien en lo que es la bioingeniería, entre otras, y teniendo una universidad de tan alto nivel en la región, viviendo en Paraná, creo que cerró la ecuación muy fácilmente. Muy fácil. ¿Cómo fuiste como estudiante? ¿En la escuela eras abanderado? Sí, fui abanderado. Y bueno, pero está muy bien, claro. ¿Y papá qué hace? ¿O decía? Mi padre es médico y dice que no se va a jubilar hasta que pueda. Uy, recordale lo que te dije fuera de cámara de Rita Montalcini, premio Nobel en neurología. Dice que el cerebro a los 95 años estaba trabajando 9 horas por día. Dijo, el cerebro chichucha no muere jamás. Bueno, vamos a ingresar un poco entonces en esto de que primero sos bioingeniero. ¿Cómo es el tema? Sí, me recibí como bioingeniero, justamente como decía, acá en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería. Previamente a recibirme, tuve la oportunidad de ganar una beca del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en el marco de la Secretaría de Políticas Universitarias, y tuve la oportunidad de irme a hacer una estadía de investigación a París, Francia, durante 7 meses. ¿Ahí hiciste el doctorado en biofísica? No, aprendí un poco lo que es un laboratorio, lo que es la biología molecular, durante estos 7 meses.
y afortunadamente quien me dirigió allá durante estos 7 meses me empezó a empujar un poco a decirme que tenía las capacidades o las habilidades para hacer un doctorado. Sin embargo, había dejado una materia por rendir acá en la facultad. Mira vos. El proyecto final también por defender. Y bueno, después de esos 7 meses volví y cerré ese tema acá en la facultad. Me recibí como bioingeniero y volví a irme con una beca doctoral ya del Ministerio francés a Marsella, en este caso también Francia, pero al sur. ¿Y trabajás en tu profesión? Sí, sí, trabajo en mi profesión. ¿Dónde trabajás? Trabajo en Heliochem, justamente. Heliochem, parece preparado esto, pero acá no hay nada preparado. No, acá yo no sabía nada de nada, ¿no? Pero Antonio no sabía nada de nada. Muy bien. ¿Y desde cuándo estás en Heliochem? Hace un año y medio ya que volvimos, y volvimos con esta oportunidad hermosa de trabajar en una pyme excelente. Te agarró en la empresa de un doctor en biofísica en Francia. Traga. Te habrán estudiado, abanderado de la escuela secundaria, qué sé yo. Bueno, muy bien. ¿Y qué es la empresa de Heliochem para vos? Para mí es una gran oportunidad a nivel nacional de encontrar desafíos, presiones y exigencias que están a la altura de lo que es la pyme. Siendo que tiene, como bien decía Antonio, tiene bastante poca representación a nivel nacional y todo se exporta. A nivel mundial, vamos a decir, las entidades regulatorias son exigentes en lo que reciben para comercializarlo en su comercio interno. Entonces, el trabajo que hacemos es exigente y como tal presenta desafíos. Aquellos que buscamos un poco eso en nuestra actividad laboral, lo encontramos fácilmente dentro de lo que es Heliochem. Muy bien. ¿Anteriormente habías trabajado o era todo estudio nada más? Tuve una oportunidad muy breve de trabajar en un ámbito que para el cual no me había preparado, que fue comercializar diseños textiles. Hice una breve suplencia de una de las comerciales que por maternidad, así que bueno, vendí diseños textiles a través del mundo. Viajaba con diseños, los mostraba en ferias, congresos, también iba a las empresas a mostrarlos personalmente en reuniones, lo que se llaman business to business. Ya emitiste un juicio crítico muy halagador para la UNER. ¿Me lo podés ampliar un poquito? Porque veo que estás muy orgulloso de sí, tu... realmente orgulloso. Y más ahora que ya hace algunos años, vamos a decir, aquellos bioingenieros que nos fuimos recibiendo de la facultad, no es mi caso, pero tengo un montón de colegas excelentes que se han recibido y han optado y decidido devolver a esa universidad un poco lo que la facultad les dio. Tal vez a nosotros nos dieron clase de químicos, bioquímicos, biólogos, ingenieros electrónicos en aquella época, pero hoy en día quienes están dando clases son bioingenieros recibidos, donde creo que tienen una visión un poco más amplia y un poco más agrupadora de lo que fueron esas clases y hasta dónde se puede llegar como bioingeniero. Entonces creo que es un beneficio muy grande para los que estudian bioingeniería hoy en día, que quien les da clase es un colega que tiene una cabeza más abierta a lo que se puede aplicar y hacer. Así que... Es importante, Mariana, que vos, que sos una formadora, una estudiosa de la universidad, me des tu impresión sobre este caso paradigmático de Heliochem. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es muy importante tener pymes de este estilo en la región y que se puedan desarrollar las nuevas también pymes de la región, porque bueno, ellos dan lugar a que mucha mano de obra calificada, generada también en las universidades de la zona, pueda trabajar ahí y se puedan desarrollar y puedan seguir estudiando, como vos decías, hacer doctorados y demás. Y bueno, me parece muy productivo para la zona tener este tipo de emprendimientos. Por suerte, es una zona donde hay, como dijimos, varias empresas. No solo acá, también tenemos polos tecnológicos en la zona, donde también hay otras pymes surgiendo actualmente. Así que, bueno, este tipo de pymes, estas empresas, requieren alto porcentaje de mano de obra calificada, por lo cual nos resulta muy, muy bueno tenerlas en la zona. Sí, no toman de la Universidad de Buenos Aires, toman de acá. Sí, claro, de la región. Toman de la región y, es decir, valoran, porque lo ha hecho Antonio, el presidente de esta empresa, que no conozco, no lo vi nunca. Ha hecho una valoración constante de ustedes, los egresados de esta universidad, entre otras. Así que, bueno, por eso te preguntaba eso. Les agradezco de todo corazón y reciban de todo corazón esto. Muchas gracias por la invitación.
Talleres Gráficos Corti, proveedor integral de soluciones relacionadas con el packaging. Talleres Gráficos Corti acompaña y trabaja junto a la firma Eriochem. Instituto del Seguro, en la provincia de Entre Ríos, cobertura y protección a bienes y trabajadores en el ámbito público. Instituto del Seguro trabaja junto a la empresa farmacéutica Eriochem. Industria Hoegner, más de 50 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de esterilización. Industria Hoegner acompaña a la firma Eriochem. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de saludar a cada uno de los tres participantes del día de hoy, ya saben ustedes que hay una semifinalista. Antes de nombrar a la semifinalista, le voy a dar la espalda a mi director, Alejandro Francés. Él va a comprender, porque voy a leer esta frase: los sueños no desaparecen para quien persiste en seguir soñando. Este es el pensamiento que surge de estudiantes de esta escuela amada a raíz de un joven que no está, pero que todos ellos con este pensamiento se han juramentado, y eso sueño y deseo, acompañar al que se sienta en otro banco o en otra aula, porque sé que tiene problemas y que tal vez con un abrazo, con besos, con palabras que se han dejado de decir, se evita que un joven tan jovencito no esté aquí con nosotros. Bueno, ahora sí. Bueno, pero ustedes quieren saber si hay una semifinalista. Claro, ya lo saben. Es la señorita Camila Liuel Amarillo. Felicitaciones, Camila. Muchas gracias. Ya vamos a hablar contigo, vas a levantar un poquito el tono. Pero como los tres son muy estudiosos, los tres han tenido el coraje de presentarse frente a las cámaras. Ya con eso solamente van a lograr todo lo que se propongan en sus vidas. Esto es un juego. Claro que han estudiado. Y alguno de los tres, bueno, tal vez hasta le tocó la pregunta que sabía un poquito más, porque es un juego. Pero, Meli, ha sido un placer inmenso conocerte. Vos dijiste que vas a ser médica. Yo te hago doctora en medicina y te digo que los estudios no terminan nunca. Por lo tanto, te pido que preguntarte qué te pareció el programa. Y estuvo muy bueno el programa en sí, la dinámica. ¿Qué te ha parecido lo que has tenido que estudiar? Que te ha, como médica, hay unos temas que te va a quedar para toda la vida, ¿o no? Sí, me gusta más la parte de las enfermedades. Claro, bueno, porque atención, la fiebre amarilla fue de enero a junio de 1871. Sí. Y murieron 14.000 personas por la fiebre amarilla. Fue la epidemia más grande que tuvo Argentina. Había un presidente, antes de ser presidente, al quien le decían el loco Sarmiento, que en 1863-64 trae a un inglés llamado Bateman para potabilizar el agua y para hacer los desagües cloacales. Y le dijeron los que vivían en los pobres del cometido de San Telmo: ¿en qué negocio está el loco? No, está loco, ¿qué quiere? ¿Qué potabilizar? ¿Qué si tenemos el agotero? Y los ricos en San Telmo decían: ¿en qué negocio está el loco si tenemos el aljibe? Y el loco lo dejó ir al inglés Bateman, porque no era un santo, era un hombre muy capaz, pero no era un santo. ¿Qué hizo? No trajo al inglés Bateman para potabilizar el agua. ¿Y qué pasó? Él, de enero a junio de 1871, en su presidencia, sufre la fiebre amarilla, que era por el mosquito, que reinaba soberano en los charcos de los comentillos de San Telmo, picaba. Y hacía
y entraba a la ventana al rico y lo picaba en el socorro. Se supo 20 años después que era el mosquito. Mirás lo importante que es tu carrera de médica para saber esto y tantas otras cosas, porque fue un médico el que 20 años después descubrió que era el mosquito, que no había un contagio persona a persona. Aunque había 150 médicos, se escaparon 101, quedaron 49. Bueno, me explayé demasiado, pero bueno, vas a ser médica, una gran médica. Tus agradecimientos a las personas que consideres, te escuchamos y te vemos. A mi mamá y a mi hermano que vinieron conmigo, y a una amiga que, bueno, se tuvo que ir. Muchas gracias, lo mejor para vos, Meli. Muchísimas gracias, aplauso para ella, gracias. Por favor. ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo estás? Buenas, todo bien. ¿Qué te pareció el programa? Estuvo muy buena la dinámica, siempre quise participar de un programa así. Bueno, de todo lo que has tenido que estudiar, ¿qué te ha quedado? Sí, me han quedado muchas cosas. Muchas cosas. ¿Vamos a recordar que vas a seguir estudiando? En realidad hay muchas carreras que quiero seguir, y está entre bioingeniería o astronomía. Bueno, ¿has podido apreciar? ¿Has escuchado, has visto un joven doctor en biofísica que fue bioingeniero? De pronto te inspira. Bueno, tu saludo a las personas que consideres. Tus agradecimientos. A mis abuelos que vinieron a verme. A tus abuelos queridos. Nombraste a tu abuela, la hemos tomado en cámara. ¿Y tu abuelo querido se llama? Eduardo, el que Eduardo. Está con anteojo y el facha de la casa de Ayán. Muy bien. Tu abuelo, dijiste que era tu abuela para vos. Sí. ¿Y qué es tu abuelo querido para vos? Y mi padre. Tu padre. Qué hermoso esto, qué hermoso para ellos. Me imagino la tarea, vislumbro, percibo. Aquellos que tuvimos que transitar los caminos por la vida con algunos problemas o sufrimientos, vemos a dos abuelos a los que te has referido como tus padres. Es hermoso, Alejo. Vos sos un gran tipo. Vas a ser un gran profesional. Muchas gracias. Vas a lograr lo que te propongas en la vida y no te pierdas de charlar con un ejemplo. Doctor en biofísica. Él te va a decir que vas a tener que estudiar mucho, seguro. Sí, seguramente. Es muy traga. Bueno, un aplauso grande para este joven. ¡Lo mejor! Gracias. Camila, vas a tener que estudiar mucho para la semifinal. No sabemos en qué lugar de la Argentina se va a hacer la semifinal. Camila, ¿qué te ha parecido el programa? Me encantó. Bueno, muy bien. ¿Y de lo que has tenido que estudiar? Porque veo que estudiaste mucho. Sí, estudié lo que pude y me quedó mucho y me sirvió demasiado también. Muy bien. Vos me has dicho fuera de cámaras que además de estudiar, haces música. Sí, así es. Te gusta la música, pero estudiás paralelamente, porque cualquier carrera, ser doctor en biofísica no es incompatible con tocar el violín, por ejemplo. Tengo varios científicos, o la guitarra, o el piano, o lo que fuere. Así que, ¿vas a profundizar tus estudios en música o vas a hacer otra cosa además? Y por ahora lo hago en mis tiempos libres. ¿En tiempos libres? Yo quisiera ser maestra de jardín. Vos quisieras ser maestra de jardín, para ser multimillonaria. Vas a ser maestra. Pero vos vas a ser maestra de jardín porque debes amar a los niños, debes amar la educación, lo vas a lograr y paralelamente vas a seguir estudiando porque los estudios no terminan nunca. El cerebro, además, si se usa, no muere jamás. Dijo una premio Nobel de neurología llamada Rita Montalcini, que trabajó hasta los 102 años. Así que vas a lograr lo que te proponga. Bueno, ¿a quién quieres agradecer tu presencia aquí? Bueno, quiero agradecer al programa por venir a la escuela y estoy muy contenta por eso. Y a todos los profesores que nos ayudaron a estudiar y a toda mi familia que no me pudo acompañar en este momento, pero lo llevo en el corazón. ¿No están? Sí. ¿No están? ¿Qué le pasó? No me pudieron acompañar en este momento. No te pudieron acompañar hoy. Te esperamos entonces para la semifinal y te despedimos con este gran aplauso. A ver, vamos a cerrar el programa del día de hoy desde aquí, desde esta escuela querida, Escuela Secundaria número 3, Monseñor Doctor Abel Bazán y Bustos.
desde Paraná, Entre Ríos. Vamos a hacer un brindis. Saben ustedes por qué, y el público de todo el país sabe por qué brindamos con agua. Digamos la primera parte nada más, porque es un elemento vital del que carece alrededor de 600, 700 todavía, u 800 millones de personas en este planeta, nuestra Tierra. Y hay mucha gente en la Argentina, nuestro país, que no tiene agua potable. ¿Por qué querés brindar, Meli? Por mi familia. Muy lindo. ¿Vos por qué querés brindar, Alejo? Por la vida. Bueno. ¿Vos por qué querés brindar, Camila? Por todo. Por todo. Yo quiero brindar por los entrerrianos amados, porque estoy en Entre Ríos. Quiero brindar por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Quiero brindar por una empresa argentina que le vende medicamentos oncológicos al mundo. Quiero brindar por ustedes, que son el presente y el futuro. Quiero brindar como un pedido desde mi corazón para que haya trabajo para la gente que en nuestro país no tiene trabajo. Quiero brindar entonces, amigos, por la vida. Por la vida. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Chao. Estaremos en Amarillas, Córdoba. No se lo pierdan.